Continuamos con Rebeldes por Malvinas y ahora nos halaga realmente la presencia de Diego Seimandi, trabajador del astillero Río Santiago, secretario de Acción Política de ATE Ensenada, con quien vamos a charlar en unos minutos. Somos un país marítimo, aunque se olvide esa realidad. La ubicación de la República Argentina es propicia y estratégica para el desarrollo de sus intereses marítimos. El hemisferio sur, donde se encuentra la totalidad de nuestro territorio, se caracteriza por ser mayoritariamente acuático, en contraste con el hemisferio norte, donde predomina la tierra. Una particularidad que tiene el territorio argentino es que se extiende a través de dos continentes, el americano y el antártico. Esto implica la cualidad bicontinental de la Argentina. La costa argentina, en su parte americana, tiene una longitud superior a los 5.000 kilómetros de extensión. En cuanto a la superficie del mar, esta supera los 2.800.000 kilómetros cuadrados a los que suma la superficie de la plataforma continental, con lo cual pasarían a contabilizarse 4.200.000 kilómetros cuadrados. Además, se debe considerar que más del 90% de nuestro intercambio comercial se realiza por vía marítima y como Estado ribereño asumimos la responsabilidad de la salvaguarda de la vida humana en el mar en una superficie que supera los 14.700.000 kilómetros cuadrados. También quiero dejar en claro que a través del reconocimiento que hizo el Comité de plataformas continentales, en nuestra plataforma continental reconocida son 6 millones, más de 6.100.000 kilómetros cuadrados. Y esto lo tenía muy claro Perón, y por eso en 1953 dio lugar a la construcción del astillero Río Santiago. El astillero Río Santiago llegó a tener los 50 hasta 8.000 trabajadores. Inició sus actividades el 15 de junio de 1953 por el decreto 10.627 del presidente Juan Domingo Perón, que establecía la creación de astilleros y fábricas navales del Estado, empresa integrada por el astillero Río Santiago y por la fábrica naval de explosivos, con dependencia del Ministerio de la Marina. Sobre una superficie importante se encuentran no solamente está situado en Ensenada, sobre el río Santiago, frente a la Escuela Naval Militar. El astillero Río Santiago comprende un predio de 229 hectáreas y 55 áreas, pero la superficie afectada por el complejo industrial es aproximadamente de 100 hectáreas. Tiene diferentes edificios que se encuentran unidos por una red de túneles para la alimentación de energía eléctrica, de vapor y aire comprimido, que alcanzaba en su momento la longitud de 5 kilómetros. También tiene, en el 2008, inició una tecnicatura en mantenimiento industrial. También se dicta la tecnicatura en construcciones navales. Las mismas se dictan en el Instituto Superior de Formación Técnica número 193, que tiene su sede en el astillero Río Santiago. El astillero ha intervenido en la construcción de fragatas tipo clase Azopardo, de corbetas Meco 140, de BDT de desplazamiento de 8.000 toneladas, destructores tipo 42, buques multipropósitos, buques tanques de productos, buques portacontenedores, buques graneleros, buques poteros. En construcciones livianas ha hecho lanchas de pesca artesanal, patrulleras de servicio marítimo fluvial, la lancha de instrucción para cadete, una de las cuales se botó su casco hace poco, y obviamente también construyeron la fragata Libertad, entregada en 1962, que realizó su primer viaje en 1963, y que ha recorrido a la fecha 800.000 millas náuticas alrededor del mundo, el equivalente a 17 años en el mar. Estamos orgullosos de este astillero y consideramos que está en pañales. ¿Por qué consideramos que está en pañales? Porque creemos que lo que ha hecho ha sido más que todo un inicio siempre.
porque los gobiernos nacionales impulsan la industria nacional, tienen en cuenta los intereses de nuestro pueblo, pero luego vienen los gobiernos de las oligarquías o las dictaduras militares y tiran todo para atrás. Entonces quedamos entre estas obras que yo hablé, que se dan en un periodo de tiempo muy grande, cuando en realidad esto tendría que darse en 2 o 3 años. Así que esperamos que en algún momento se dé el despegue científico e industrial en nuestro país. Eso es luchar por nuestra independencia. A ver si está por ahí nuestro compañero Diego. Hola, Diego. Parece que todavía no va. Hola, Diego. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hice una breve, ¿cómo estás? Estamos orgullosos de tenerte acá. Hice una breve semblanza, digamos, de lo que significa, por un lado, los intereses marítimos argentinos y, por otro lado, la industria, la necesidad de ciencia e industria naval. ¿Qué nos podés decir vos que estás implicado en esa lucha al respecto? Sí, te estuve escuchando. La verdad que muy buena información, excelente. Comparto totalmente, a nosotros nos han enseñado en la escuela que toda la riqueza del país está en la pampa húmeda y que somos un país agrícola ganadero. Y yo comparto esa visión que recién mencionaste vos. La Argentina, no porque lo diga yo, sino por la extensión marítima que tiene, es un país meramente marítimo, con la extensión de la milla 200 pasamos a ser el caladero más importante del mundo y en esa plataforma marítima hay mucha riqueza, más que en la pampa húmeda, que aún no está explotada o que la están saqueando las transnacionales, ¿no? Las empresas extranjeras. Estoy hablando de riqueza ictícola. Lamentablemente vemos como muchas imágenes de lo que es la milla 201 con prácticamente cientos de buques que vienen de China, de España, mayoritariamente a Corea también. De Corea también, a depredar nuestra riqueza. Tiene riqueza hidrocarburífera, que ya en lo que le llaman la cuenca de Malvinas, ya los ingleses la están explotando. La empresa Tullo. Tiene riqueza, exacto. Tiene también una riqueza en minerales. Y nosotros peleamos y defendemos el astillero. Bueno, perdón por no presentarme, yo soy Diego Saimán. Yo te presenté, para nosotros es un orgullo. No, no importa, es un orgullo tenerte acá. Yo hace 21 años trabajo en el astillero, en la parte de buques militares. El astillero es un gran astillero, es una ciudad dentro de otra ciudad, como vos bien lo describiste, y está dividido en varios sectores, tiene el sector de buques mercantes, buques militares, donde se hacen de reparaciones, hay un dique de reparaciones, y también de donde se hacen grandes obras de metal mecánica. Yo pertenezco al sector de buques militares, que bueno, fue un sector creado con esa visión estratégica que mencionaste vos, la del general Perón, de construir para la defensa nacional y para la soberanía de nuestro país. Y bueno, es una discusión eterna con todos los gobiernos que tenemos, hasta con los propios, porque en algún momento discutíamos de la importancia de este sector y bueno, yo le planteaba esta visión soberana. Vos tenés que tener, no solo el sector de buques militares ha construido buques artillados para ir a enfrentar un conflicto bélico, como fue el caso de Malvinas, que bueno, de ahí salió el buque más artillado y más complejo que tuvo la Armada, fue el destructor, el Ala Santísima Trinidad, que lo construimos nosotros, un buque de desembarco de tropa, el Cabo San Antonio, y bueno, muchos buques insignias que tuvo la Armada que participaron en el conflicto de Malvinas, sino que también es un astillero que puede construir buques militares, patrulleras, estas lanchas que están en cuestión ahora, que votamos, que son para tener presencia en el mar y justamente para preservar todos esos recursos, esa riqueza que tenemos en el mar, porque si no,
si no se efectúa, si la policía del mar, que es la prefectura, y la Armada Argentina no tiene presencia, y obviamente que las potencias extranjeras van a venir a saquear nuestros recursos y se lo van a llevar como se lo están llevando. A mí me gustaría detalle que quisiera pedirte. Como sabemos, estamos en una guerra mediática con la oligarquía, que es la aliada de los anglosajones, que son quienes dan las licencias para robar nuestra pesca, nuestros recursos ictícolas, y que luego hacen un cambio de buques que van el producto de la pesca ilegal al puerto de Montevideo. O sea que estamos cercados por ese lado. En un extremo sería Malvinas, donde ellos usurpadas, obviamente, donde tienen la base de Monte Agradable, y el otro extremo es Montevideo, sin tener, digamos, una plena conciencia el pueblo uruguayo de que realmente están siendo un instrumento de la oligarquía, más ahora con el gobierno de la calle Pou. ¿Le podemos explicar a estos brutos de los medios dominantes qué significa botar una lancha de instrucción? Porque dijeron cualquier cosa, y yo por eso quiero que vos lo aclares. Sí, la verdad que una vez más han salido a demonizar a los trabajadores del astillero. Son ni más ni menos que los mismos medios hegemónicos que nos atacaron en la gestión anterior, en la gestión de Macri y Vidal, que decían que el astillero era inviable, que ahí no se podía construir, que éramos todos vagos, que no queríamos trabajar. Bueno, nosotros salíamos a la calle pidiendo insumos, materiales, para poder continuar trabajando las obras que ya teníamos y que cuando inició la gestión de Vidal paralizó. Entonces, la botadura que se llevó a cabo en el transcurso de la semana pasada fue una fiesta para los trabajadores, porque veníamos de muchos años de venir peleando contra esos medios que habían instalado eso que te dije recién. Fue un gran logro para la familia de los trabajadores, para la ciudad de Ensenada, para la ciudad de Berisso. Bueno, casualmente el buque que se bota se llama, le pusieron el nombre de la Armada, decidió poner el nombre de Ciudad Ensenada, y el gemelo que tenemos en la otra grada lo bautizó Ciudad de Berisso. Y se votó como se votaron todos los buques del astillero, que históricamente, vos calculás que esta es la construcción 95, todos los buques del astillero se votaron igual. Particularmente este buque se vota con un grado de alistamiento avanzado, el 70% del alistamiento, se tira al agua, y que se vote el buque no quiere decir que esté terminado. Ningún buque se hace la botadura ya terminado y después se entrega. Lo que hace es, se bota el buque con un grado de alistamiento X, en este caso la lica que se tiró al agua tenía un grado de alistamiento avanzado, 70% de alistamiento, y después en el astillero hay un muelle, que es el muelle de alistamiento, que es donde se termina el buque y se entrega terminado, como todos los buques que entregó históricamente el astillero Río Santiago, a la Armada o a cualquier armador. Ahora, fíjate cómo aprovechan estos sinvergüenzas de la falta de conocimiento, aunque ellos admiran mucho al extranjero. Yo me pregunto, estos brutos, ¿nunca vieron a las primeras damas de distintos países que ellos tanto admiran, como Estados Unidos o Gran Bretaña, con la botellita de champán dándole al casco, el casco pelado de los buques, que es lo que se hace al botarlo? Se bota el casco del buque, que es mucho menos que lo que ustedes botaron. La verdad, ¿cómo se aprovechan estos sinvergüenzas, no? Bueno, yo creo que lo que hicieron fue intencionado y malicioso. Ya te digo, replicaron lo mismo que sufrimos con el gobierno anterior. Son los mismos medios, aparte, Feynman, hablando en La Nación Más, A24, Infobae, Clarín. Son esos medios monopólicos que responden a grupos económicos, a intereses privados, que no quieren que haya industria nacional, no quieren que haya un desarrollo. Ellos abonaban
la política del gobierno anterior, que como fue el ministro de defensa del gobierno de Macri, compró 4 patrulleras a Francia. Nosotros salimos a denunciar que se podían hacer acá en el país. También salieron a comprar 4 lanchas similares a estas que votamos nosotros a Israel. La ministra de Seguridad de la Nación, la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y a justificar esa compra, una compra de cuyo marido es representante de los intereses de venta de armas del Estado de Israel. Totalmente, por eso la compra fue direccionada a Israel, y por eso fue una compra directa, y por eso por 4 lanchas pagaron 50 millones de dólares, que con esa plata acá en el país se podrían haber hecho el doble. No lo decimos nosotros, lo salió a decir la Federación de la Industria Naval Argentina. Entonces, el mismo lobby hicieron en cuando lamentablemente pasó lo que pasó con el Gran San Juan, diciendo que pasó eso porque estaba mal reparado, porque se había hecho mal. Eso es mentira. Constantemente ellos demonizan la industria nacional, los trabajadores argentinos, porque, bueno, como vos bien diste un claro ejemplo de lo que representa el marido de la ex ministra, porque tienen intereses afuera que benefician unos pocos, y nosotros explicábamos en ese momento, se perjudican a muchos, porque todos estos trabajos que estamos mencionando, primero que son, vos te ahorrás fuga de divisas, porque cuando vos vas a comprar afuera esas embarcaciones, las compras en millones de dólares, como recién dije. Y otra cosa, que se pierden miles de puestos de trabajo en el país. Y trabajo genuino, trabajo calificado. ¿Qué es lo que necesita el país para salir adelante, para salir de la crisis? Es generar trabajo. Acá lo que hay que hacer es generar laburo. ¿Viste? Esos que hablan tanto de... Sí, bra, te iba a decir... Afuera, sin duda, estos que hablan tanto de generar trabajo, de los planes, ¿no?, de los trabajos, son los primeros que acaban con la fuente de trabajo, ¿no es cierto? Eso hay que decirlo bien claro, ¿no, compañero? Realmente, no solo lo hicieron con la industria naval, sino... Por ejemplo, como te dije, el astillero también se ha destacado por hacer grandes obras de metal mecánica. Sí, ferroviario. Hemos hecho un prototipo para hacer torres eólicas en el país, y el gobierno de Macri salió a comprar cientos de torres eólicas afuera, las importó de China. Bueno, creo que es uno de los tantos negocios millonarios por el cual hoy va a tener que ir a dar explicaciones a la justicia. Mucho trabajo que se pierde, que se puede hacer acá. También se pierde la capacidad del desarrollo tecnológico que se puede hacer en el país, y bueno, la mano de obra calificada, los ingenieros que trabajan en el tema. Por eso nosotros siempre luchamos, y bueno, sabemos que tocamos intereses grandes, por eso la respuesta, y por eso nos atacan como nos atacan. Vos sabés que cuando hicimos nuestro editorial de hoy, dejamos en claro que con cada nuevo régimen de la oligarquía, como fueron las dictaduras cívico-militares, o con cada gobierno antipopular o oligárquico, vienen órdenes del norte de volver a primarizar la producción argentina, es decir, que sea agropecuaria o dedicada al agro, si hay alguna sofisticación siempre dedicada al agro, y de destruir todo lo que sea ciencia y técnica, pero son órdenes expresas. Pasó con el Pulqui, pasó con el misil Cóndor, pasó con las concesiones de nuestro plan aeroespacial, la privatización de nuestro plan aeroespacial. Ellos no quieren, y tienen a estos aliados internos que no son ni más ni menos que traidores, destruyen todo lo que sea de interés de nuestro pueblo, todo lo que sea de interés nacional. Acá hay un tema que es fundamental. Si bien nosotros estamos del lado de la justicia social, tal cual lo expresa el artículo 14 bis de nuestra Constitución, esto va más allá inclusive de populares o conservadores. Tiene que ver con nacionales, es decir, argentinos y traidores. Los traidores hacen todo lo que vos dijiste, y el sufrimiento que vos estuviste describiendo para los trabajadores y para quienes defienden los intereses nacionales. Yo me acuerdo, nosotros hemos trabajado mucho, los veteranos de guerra, estudiando, los que nos interesamos por la problemática argentina, no que nos vestimos de verde y queremos que nos lustren las botas todo el tiempo porque fuimos a la guerra. No.
hay que seguir luchando. Esa es la forma que pensamos nosotros y por eso nos llamamos Combatientes por Malvinas. Y estudiando la problemática de defensa, realmente nos mataba que durante el gobierno macrista, este desastre que hubo, pusieran las fabricaciones militares a hacer las vallas que después usaban contra el pueblo. O sea, fabricaciones militares, en lugar de estar haciendo la fábrica de tanques, mejorando el TAM como tenía que hacerlo, o otro vehículo para la defensa nacional, no por militarismo, solo para la defensa nacional, hacía vallas contra el pueblo argentino. Algo más claro, parecido a la dictadura militar que reprimí internamente, no hay, no sé si te parece. Bueno, un ejemplo indignante también fue con respecto a lo que fue la política del gobierno anterior con fabricaciones militares. Vos recién, en la breve introducción que hiciste sobre el astillero, nombraste que nosotros nacimos con un convenio compartido con FANASUL. Sí. Bueno, el gobierno anterior, FANASUL la cerró. Nosotros fuimos FANASUL, para los que no saben, es la fábrica de explosivos de Azul. Es una fábrica militar, pertenece a fabricaciones militares, una fábrica estratégica, por lo que producía. La cerró, nosotros fuimos a FANASUL a apoyar a los compañeros de FANASUL. La cerraron, unos meses antes Vidal había dicho que se queden tranquilos porque era una fábrica que todo el pueblo de Azul, una fábrica muy querida por el pueblo, una fábrica histórica, igual que el astillero en Ensenada, por eso cuando vinieron por el astillero se levantó todo el pueblo de Ensenada, Berisso. Vos sabés que me acuerdo de eso que estás contando, me acuerdo lo de FANASUL, es cierto. Bueno, lo de Azul, nosotros fuimos a ver si podíamos darle una mano a los compañeros, porque la verdad que estaban consternados. Lo único que se pudo hacer es un piquete en la ruta para que no se saquen, se vaciaron la fábrica. Despidieron a los trabajadores y se llevaron las máquinas. Hoy es una fábrica pelada, máquinas que había comprado el Estado, relativamente nuevas, el gobierno anterior, el gobierno de Cristina, las vendieron y hoy por hoy está costando mucho a este gobierno, después que lentamente estamos saliendo de la pandemia, volver a hacer un esfuerzo para poner en funcionamiento FANASUL, que como vos bien dijiste, una fábrica estratégica, no para ir a encarar ningún conflicto bélico ni nada, sino para la defensa nacional. Para la verdad que eso fue una locura lo que hicieron. Y es más, todavía ni siquiera se pudo volver a reincorporar a todos los empleados que echaron. Bueno, con el astillero también querían hacer lo mismo. Querían despedir. Y querían, había una clara intención de vaciamiento. Hicieron sacar las maquinarias. Obviamente que nosotros cortamos los accesos, no los dejamos. Por eso fue la batalla campal que fue, ¿no? Que quisieron militarizar la fábrica para vaciarla, lo mismo que hicieron con Azul, y no pudieron. Pero hasta ese punto llegaron. Como compatriota tuyo te doy felicitaciones por esa lucha social y que es parte de la historia de los trabajadores argentinos. Y quiero dejar en claro algo que pasa con muchos los gobiernos neoconservadores. Tienen una, y con liberales, una táctica especial. Primero destruyen el Estado, lo vacían. Hacen ineficaz el accionar del Estado. Y después dicen, los trabajadores son unos vagos. Es decir, si yo no tengo un gobierno que planifica construir buques, obviamente los trabajadores no van a estar haciendo nada. Porque es mi intención que no hagan nada, para después despedirlo. Y esa es la táctica sempiterna. Dejan todo parado, dejan todo en la nada. Acaban con los proyectos nacionales. Y entonces dicen, pero estos trabajadores están inactivos. Están inactivos porque vos, sinvergüenza, no le das trabajo. Porque a vos no te interesa la política marítima argentina. Esos son lo que hacen. Bueno, eso, precisamente lo que vos estás diciendo es lo que hizo el gobierno de Vidal. Pero paralizó todas las obras, no entregaban ni siquiera nosotros. Cuando tuvimos esa ocupación pacífica en el Ministerio de Economía que trascendió a nivel nacional, estábamos pidiendo gas y oxígeno, que es un insumo básico que necesita la industria naval, para producir, para cortar el acero. No teníamos ni siquiera lo básico para continuar con lo que se podía seguir trabajando. Habían paralizado todo y paralelamente, no solo que decían lo que vos dijiste, que el astillero no produce, que son todos vagos, que no quieren trabajar,
sino que también, hasta incluso, fíjate la canallada que hicieron, nos recortaron el salario y justamente sacaron un ítem del salario, que era un ítem más de todos los ítems que figura, que decía premio a la eficiencia. Entonces nos decían, no, este ítem se lo sacamos, que era bastante significativo en el salario, era mucha plata. Este ítem se lo sacamos porque no están produciendo. Lo mismo que a vos te den para arreglar un motor y no te den los repuestos, no te den las herramientas. Pero obvio, son expertos, son empresarios vaciadores de empresas. Esos tipos son expertos en hacer eso. A ver, acá hay una comunicación entre la dictadura cívico-militar, el menemismo, el del arruismo que no sirvió para nada, y esto es la misma política. Es lo mismo que hacía el menemismo, que no era peronismo. Es decir, vaciaba todo y después decía, ¡ay, es ineficaz! Obvio, si vos no encarás el Estado como una actividad en beneficio de todos los ciudadanos, siempre va a ser ineficaz. Ellos lo hacen un hijo tonto, digámosle. ¿Qué te parece si vamos a la tanda y después hablamos? Perfecto. Muchas gracias. Radio Rebelde. La radio de todos. Los martes a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI. Un programa bastante interesante. Con la conducción de Facu Cataldi, Achu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes, de 21 a 23. A Redoblar, un programa de la agrupación nacional Populismo K, con Emanuel Luján, Viviana Otero, María Paz y Ali Brushud. Los martes, de 19 a 21, buscamos la unidad popular y defendemos la soberanía nacional. A redoblar, muchachos, esta noche. Los martes, de 19 a 21, vamos a redoblar. Proyecto Cultural Maíz Radio. Los jueves a las 9 de la noche, entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Jueves, de 21 a 22. Un programa que cuenta con vos. Luchó y volvió. Leña al fuego. Conducción: Herman Schiller. Un clásico de la radiofonía combativa. A partir del 15 de septiembre, todos los miércoles, de 17 a 19. Por AM740, Radio Rebelde. Llega De Boca desde la Cuna. Con la conducción de Gustavo Morato, Gustavo Rojas, Héctor Stupenengo y Florencia Volpini. Todos los lunes, de 21 a 22, por AM740, Radio Rebelde, De Boca, desde la Cuna. Un programa para analizar el mundo de Boca desde adentro, con la más certera información. Radio Rebelde. El futuro es nuestro. La radio de todos. Y continuamos en Rebeldes por Malvinas. Quiero dejar en claro algo que es muy importante.
El condicionamiento de la deuda externa que nos trajo Macri, que este yugo que nuevamente nos impuso, que está trayéndonos tantas memorias de otras negociaciones con el Fondo Monetario, son las que nos impide despegar en esta materia. ¿Por qué? Porque toda la maravilla que habla nuestro compañero Diego del astillero Río Santiago es, sin embargo, una maravilla histórica. ¿Por qué? Porque ellos ponen voluntad y ponen trabajo con todo el equipamiento que tienen, pero en realidad había que invertir miles de millones de dólares en equipamiento de última generación. Y no solamente en principio comprarlo al exterior, pero luego producirlo aquí. Y me estoy refiriendo a todo lo necesario para fabricar y botar unidades, tanto de superficie como submarinas, para la Armada, y también lo más importante, que es que nuestra Marina Mercante ocupe nuestros ríos y nuestro espacio marítimo. Eso es fundamental. O sea, que no es solamente importante la trayectoria del astillero Río Santiago y las instalaciones que hoy tienen. Además, se deben hacer urgentemente e inclusive tener en cuenta el tema de la presencia antártica y la posibilidad algún día de poder producir un rompehielos en la Argentina. Eso es fundamental. Y ese rompehielos tiene que estar en Tierra del Fuego, lo más al sur posible, y cuando hay una tarea de rescate tiene que ser la Argentina tiene que estar. Acá estuvimos hablando con Memoli, que es realmente un ejemplo en su prédica de los intereses antárticos argentinos, y hay que invertir miles de millones en la industria naval. Esos miles de millones que se van a ir ahora al pago de la deuda externa, por eso habría que colgarlo en Plaza de Mayo al expresidente, porque es un traidor. Es triste, pero es un traidor. Nos dejó totalmente condicionados. Nos dejó sin posibilidad de ir adelante. Es la realidad. Yo lo digo porque los veteranos de guerra, de última instancia, éramos jóvenes y tratamos de defender a nuestro país como podíamos. Entonces tenemos olfato para los traidores. Y creo que hay gente que lo disimula y dice jefe de la oposición. Pero señores, este tipo nos puso el yugo de nuevo y nos dejó de rodillas, y los miles de millones que necesita este compañero, este compatriota Diego y sus compañeros de trabajo, no los tenemos. Porque si tuviéramos esos miles de millones, hacemos esos OP, que son los buques de patrullaje oceánico, se hacen dos en Francia y dos acá, y es así como se hace la cosa. Empezás a hacer, compras una afuera y lo demás lo producís acá, y después le haces variables y es todo modular, y sobre esos diseños modulares empiezan a ser diseñados acá mismo. Y eso no solamente hay que hacerlo con la industria naval, también con la industria aeronáutica. Y es así, porque es el único camino que hay. Hay que invertir mucho en estudios de ciencia, en física y en química y en matemática, y formar mucha gente en esas ciencias duras para que nosotros seamos los que genera la tecnología para poder diseñar esos buques y hacerlos totalmente acá. Yo creo que mi compañero Diego va a estar de acuerdo con eso, ¿no? No se escucha. Un proyecto propio que se llamaba el proyecto POM, que eran las patrullas oceanográficas multipropósito. Ellos compraron un OPV, que es lo mismo, pero bueno, OPV porque está escrito en inglés. Y la LICA, lo que votamos ahora, por eso yo creo que les duele tanto, la LICA es un proyecto propio, un proyecto nacional, que se creó en el astillero Río Santiago, creado y diseñado, igual que la Fragata Libertad, se creó y se diseñó en el astillero, y que mandamos a convalidar los planos a Japón, y se está haciendo bajo licencia internacional, bajo el registro internacional, el NK, que es el registro japonés. O sea que capacidad hay acá en el país. El tema, lo que decís vos, es tomar la decisión política de hacerlo y que esté el financiamiento para llevarlo adelante. Exacto. Pero capacidad y mano de obra calificada hay. Exacto, invertir en ciencia y en industria para el naval, en ambas cosas, y que todo el proceso sea nacional. Y ahí, después de ahí sí podés partir, como hacen las basuras europeas, que hacen proyectos, digo las basuras porque siempre nos quieren dominar, proyectos multinacionales, ¿viste? Te podés asociar, a ver, vamos a ponerle una planta nuclear a un submarino, y bueno, lo hacemos a mitad acá con otro gobierno popular que haya en Brasil, no con este que tienen ahora. Es decir, te vas asociando para bajar costos y vas haciendo cada país una parte, ¿o no? Vos debes tener muchos ejemplos de eso.
Totalmente, todos los buques militares que se hicieron en el país se hicieron, como está diciendo vos, con transferencia de tecnología. Yo trabajé en las últimas dos series de MECO 140, en el ARA Robinson y en la ARA Gómez Roca, y se hizo de esa misma manera, con transferencia de tecnología. Con Siemens venían los alemanes a controlar acá cómo trabajábamos, pero se hizo acá en el país, con técnicos, con trabajadores, con ingenieros argentinos. Es más, ahora estamos discutiendo con la Prefectura Naval Argentina, bueno, quiere una LICA, que no se va a llamar LICA, pero el diseño es el mismo, equipada bajo los requerimientos de Prefectura, y también quieren adquirir OPV. Y estamos en esa etapa de negociación, que las OPV las quieren adquirir en Damen, que es una licencia holandesa. Lo que nosotros le planteamos, como se hicieron los otros buques militares, compren el paquete tecnológico de Damen y nosotros la fabricamos acá. Y el país se desarrolla porque se hace con transferencia de tecnología. Y yo he aprendido a hacer trabajos que en ningún otro lado del país los hubiese podido aprender si no fuera ahí en Río Santiago. Felicitaciones, ejemplo, compatriota, felicitaciones. Un abrazo fraterno. Colocación de rampa, colocación y nivelación de rampa misiles Exocet, cañones de 50 y 60 milímetros, trabajos muy puntuales, muy específicos, que eso, formar un trabajador de esas características te lleva muchos años. Y lo que estás diciendo vos, con esto te cierro y le doy el espacio al otro compañero, lo del buque polar también es algo que el gobierno de Macri quería comprar, no un rompehielo, un buque polar, que es otra cosa, es de apoyo logístico al rompehielo, lo quería comprar en Finlandia, estaba la decisión política tomada, como fue justo en el cambio del gobierno lo pudimos voltear, ese proyecto. Y ahora estamos discutiendo con este gobierno que ese buque polar se puede construir acá en el país, entre Tandanor y Río Santiago. Con esa licencia que compraron a Finlandia, pero se puede hacer acá en el país. Lo que querían hacer ellos era comprar llave en mano. No, sin duda alguna. Acá en el país. Sin duda alguna tienes que hacerlo acá. E inclusive si hay que hacer ingeniería inversa para desarrollar lo nuestro y sacar un poquito de la ingeniería extranjera, hay que hacerla. El objetivo final es que todo el proyecto salga de acá. Después nos asociamos con otros países, pero hay que llegar a que el proyecto completo se arme en Argentina. Yo creo que vos estarás de acuerdo con eso. Bueno, cuando la Armada compró la Armada con el gobierno anterior compró el proyecto a Aker, que es esta Finlandia, lo que te digo yo, Aker, estaba el presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Naval en la mesa y pegó el grito en el cielo. Dijo, ¿por qué nos menosprecian tanto? Yo tengo afiliados al Consejo Profesional de Ingeniería Naval que está haciendo ingeniería para afuera. Exacto. Tratan del exterior. Exacto. Y ustedes, en vez de utilizarnos a nosotros, van y compran ingeniería básica a Aker, a Finlandia, y menosprecian la materia gris argentina. Lo que pasa es que ahí están los grandes retornos, vos lo sabés. En todo tiempo, compra de armamentos y compra de equipamiento. Voy a leer dos mensajes de unos radioescuchas. Soy medio viejo cuando digo los nombres. Saludo al programa, muy esclarecedor. En Cava no hay afiches sobre coronavirus ni agradecimientos. En Subte solo la de vacuna antigripal como exitosa. La vacuna más importante en esta city puso brilla por la ausencia en anuncios y reconocimientos. Gustavo de Boedo. Y luego, me llamo Teresa, soy de Wilde, excelente descripción sobre lo que hicieron. En realidad, más que descripción, es sufrimiento. El sufrimiento de ustedes y el sufrimiento nuestro como veteranos de guerra, de ver que estaban entregando Malvinas y todo lo demás, y encima le ponían un moñito encima, ¿viste? Y nosotros fuimos a la Embajada Británica, fuimos a joderle la exposición con el Grupo Por Soberanía, que somos todos, la mayor parte, veteranos de guerra, aunque también, gracias a Dios, tenemos integrados, como tiene que ser, o ciudadanos de otra ciudadanos de otras procedencias, de trabajadores, militantes y demás. Le doy paso a mis compañeros, a ver quién quiere hablar, Gabriela San Pedro, si quiere hacer una pregunta. Bueno, te agradezco mucho
y agradezco mucho el espacio, ¿no? Porque ponerse a compartir experiencias, esto que vos decís descriptivo, lo interesante, más allá de lo doloroso, porque hay una pérdida, porque hay una lucha, porque hay una defensa de lo propio, más allá de eso, es muy fortalecedor compartir las experiencias, ¿no? Esto que uno puede responder, organizados, evidentemente, Diego, se han organizado en el mismo astillero y con otros que hacen transferencia, ¿no? Esto que vos decís de la transferencia en el esfuerzo de la defensa, para beneficio no solo de ese grupo, sino de todos, ¿no? Porque hay una defensa de la fuente genuina de trabajo y del ingreso genuino de moneda extranjera que nosotros necesitamos. Mi pregunta es, ¿por qué eso que vos relatás, y que también lo pueden relatar los excombatientes, eso es una defensa en una situación crítica, ¿no? Aguda. O como vos decís, nos iban a sacar y no lo dejamos llevar las maquinarias, por decir. Después de eso, ahora, ¿no? ¿Cómo transmiten esa capacidad de defensa de lo propio y del conjunto a otros, ¿no? Haciendo transferencia a otros para las votaciones? Porque lo que no se entiende es para la provincia, para el pueblo, para la ciudad que alberga al astillero o que alberga a determinados centros de producción, ¿cómo es que después aparecen estas sorpresas, ¿no? Más allá de la influencia de los medios de comunicación, que no la desestimo, por eso valoro estos espacios, pero ¿cómo hacen transferencia sostenida más allá del momento crítico? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende perfectamente. Nosotros seguimos defendiendo el astillero, la fuente de trabajo y la soberanía a través de la militancia. Nosotros el tema este lo seguimos militando en las redes, con plenarios de delegados. Bueno, ahora justo en el nombre mío figura CNTI-CTA porque cuando fue nuestro peor momento, como mecanismo de defensa, lo que hicimos, no solo le iba mal a la industria naval o al astillero, en ese periodo le iba mal a todos los sectores de la industria, y nosotros pertenecemos a la CTA autónoma, y lo que hicimos fue una reunión, juntamos a todos los gremios industriales de la CTA autónoma, armamos un bloque, una coordinadora, la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Industria, nuestra CTA, por eso la iniciativa esa dice CNTI-CTA, y ahí sacamos un documento que se llamaba el Industricidio de Macri, y se detallaba cómo todos los sectores de la industria que nosotros representamos habían sufrido los embates de la política neoliberal de Macri. Y ahora seguimos esa misma herramienta que en ese momento la utilizamos para defendernos, hoy la estamos utilizando como una herramienta para construir, para entre los trabajadores que representamos los mismos distintos sectores, le presentamos al gobierno nacional proyectos de reactivación para todas estas áreas que fueron tan los compañeros de fabricaciones militares, adentro de la CNTI,
de la fábrica de Azul, de Córdoba, de Santa Fe, están los compañeros de Atucha, de la CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, hay sindicatos del sector público, de la industria y del sector privado de la industria, está el sindicato del cuero, el sindicato del vidrio, y bueno, entre todos nos juntamos, nos hermanamos, y bueno, tratamos de sacar proyectos para ir reactivando, digamos, todos estos sectores de la industria que sufrieron fuertemente con las políticas de Macri y también con la pandemia. La pandemia generó, o sea, agudizó la crisis económica que dejó el gobierno de Macri. Entonces, ahora que está aflojando un poco el tema de la pandemia, siempre la clave del triunfo de nuestra lucha y de los logros que tenemos adelante es la unidad. Siempre tratamos de mantener la unidad entre la clase obrera, entre los trabajadores, ayudarnos entre nosotros. Cuando fue lo de la embestida esta con el astillero, hicimos un montón de plenarios de delegados y venían trabajadores de no solo del bloque de gremios industriales de la CTA, sino que venían de otros gremios, de la CGT, de la otra CTA, y bueno, entre todos coordinábamos medidas de acción, de lucha, y ahora que estamos atravesando otra etapa, que no hay ni riesgo de cierre ni de privatización, nos juntamos y nos hermanamos para presentar proyectos de reactivación. Y con respecto a lo que me dijiste vos, al tema electoral, también nos juntamos después de las elecciones, charlamos entre nosotros, y lo que salió de esas reuniones es que lo que nosotros vimos, lo que ve la clase trabajadora, es que faltó militar la elección. Que la elección nosotros vimos que no se militó, que el movimiento obrero organizado, no me preguntes por qué, no fue convocado por el gobierno para militar la elección, que no hubo coordinación entre el poder político y los gremios, la CGT, las dos CTA, para ir a buscar el voto de la clase trabajadora. Y cuando te hablo de la clase trabajadora, te hablo de toda la clase trabajadora, no solo de la clase trabajadora organizada, que está sindicalizada, sino también de los compañeros que son trabajadores y que lamentablemente tienen un trabajo en negro, que son vecinos, que hay hermanos, que hay... Entonces, bueno, eso, ese trabajo no lo vamos a tomar para la próxima elección. Poner a disposición toda la estructura que tienen los sindicatos, los movimientos sociales, para tratar de revertir esto, porque sabemos que si lamentablemente llega a volver, hay un cambio de gobierno y llega a volver la misma política, un gobierno de derecha, hoy han florecido pero muchas expresiones de derecha, no solo está Juntos por el Cambio, sino que estamos viendo cómo está creciendo Milei, una persona de ultraderecha, neofascista, es Biondini, Esper, bueno, nos sorprende la cantidad de listas de derecha que hay, en el análisis también salía eso, y sabemos que son todas enemigas de la industria nacional, de los trabajadores, ya lo están diciendo abiertamente, ni siquiera se dan la estrategia de hacer lo que hizo Macri, de mentir para poder ganar y después hacer todo lo contrario, sino que lo están diciendo abiertamente que tiene que haber flexibilidad laboral, que la clave para salir de la crisis es quitarle derecho a los trabajadores, que hay que despedir libremente, que no tiene que haber indemnización. Entonces, bueno, creo que el movimiento obrero organizado, la clase trabajadora, tiene que tomar nota de estas cuestiones y, bueno, ponerse a militar la elección y ir a buscar voto por voto. Diego, estamos llegando al final del programa, todavía nos quedan 9 minutos, y quería darle, así como tuvimos esta interesante pregunta muy buena de Gabriela, quisiera darle paso al joven, a Mijael, para que te haga una pregunta. Mijael, ¿estás ahí? Sí, hola Diego, buenas noches. Quería hacerte unas breves preguntas. ¿Cómo siguieron el intento de adquisición de hace un tiempo del buque polar Aurora Australis a Australia? ¿En qué quedó?
¿Cuánto demora un buque de esas características y en qué nuevas unidades están trabajando en el astillero Río Santiago? Bueno, después que, como recién le expliqué a tu compañero, se cayó la compra llave en mano del buque Polar a Finlandia, lamentablemente este gobierno, en ese momento en la cartera estaba el ex ministro Agustín Rossi, intentó una compra, como vos bien dijiste, de un buque usado, Australia, un buque que la Armada Australiana ya lo había dado en desuso, de baja, que justificaban la compra porque decían que lo necesitaban y que era de muy bajo costo. Y bueno, nosotros nos reunimos con ellos y le dijimos que eso era inaceptable, que veníamos de rechazar una compra de un buque llave en mano, y que habíamos hecho cátedra con Tandanor y Río Santiago explicando claramente que ese buque se puede hacer en el país. Como recién te dije, no lo digo yo, está el antecedente del Bahía Paraíso, que es un buque polar que se hizo en el país y hay plena capacidad para hacerlo. Entonces, bueno, después de esas charlas que tuvimos con el gobierno, creo que el gobierno reflexionó y, bueno, se empezó a destinar de una parte de los fondos del FONDEF, que es un fondo para construir para la defensa nacional que presentó el proyecto el ex ministro Rossi cuando era diputado nacional y que lo aprobó el Senado ya siendo ministro de Defensa de la Nación. Y bueno, parte de esos fondos se destinaron para trabajar sobre el proyecto del buque polar construido en Argentina, pero bueno, utilizando esa ingeniería básica que compraron a Finlandia, a Aker. Qué bueno que los ingenieros nuestros están trabajando en la ingeniería de detalle, y bueno, y después, más adelante, nosotros tendremos que trabajar directamente en la construcción, conjuntamente con el astillero Tandanor, ¿no? Sí, la verdad que muchas gracias por todos estos conocimientos y todo esto que en general el público desconoce, entonces se queda con las mentiras de los grupos dominantes que dicen acá no se puede construir nada, todo lo que hay en Argentina es malo. La verdad que nosotros como combatientes de Malvinas sabemos bien que cuanto más ataquen la esencia nacional, el orgullo nacional, ellos creen que no existe, que lo pueden pisotear, pero está ahí, está siempre a flor de piel. Cuando más ataquen a nuestro pueblo, más va a resistir, sobre todo a través de lo que vos decís, a través de lo que nosotros hacemos, y volvemos a decir que es importante la inversión en estructura para la producción naval. ¿Qué significa? Agarrar el astillero y ver qué sectores hay que diseñarlos a nuevo, y para que, pero ¿cómo? Con todo lo que se puede hacer, transferencia de tecnología, pero que se haga acá, para que luego todo el diseño, toda la construcción de la unidad, de algunas unidades navales, para empezar, surjan desde Argentina con tecnología de última generación. Pero tiene que ser acá, tiene que ser en el astillero Río Santiago, y hay que invertir miles de millones. Lamentablemente esos miles de millones se están yendo para pagar la deuda externa y se están yendo también para pagar la especulación de estas exportaciones falsas que son declaradas para poder adquirir dólares que en realidad no se concretan, importaciones falsas, y pueden comprar dólares y los dólares se los llevan afuera porque hacen cualquier tipo de maniobra con tal de adquirir los pocos dólares que han quedado luego de la tierra arrasada que dejó el macrismo, y esos dólares no van al astillero Río Santiago donde tendrían que estar para hacer esa transferencia de tecnología y luego que la tecnología sea Argentina. Eso es lo que nosotros necesitamos. Con respecto a lo que vos decís, lamentablemente la Argentina tiene uno de los presupuestos de defensa en relación al porcentaje del PBI más bajo de toda la región. Es menos de un punto del PBI lo que se destina a defensa. Cuando los países más desarrollados están destinando 3.5 hasta 4 puntos de su PBI. Si no hay inversión, no hay desarrollo, y bueno,
Así es imposible. No, además, sobre todo, invertir en la estructura para la producción y para la ciencia. Laboratorios, invertir en talleres, pero todos diseñados a nuevo. A vos te pasa esto, mirá. Si vos invertís sobre una planta industrial, esto vos lo sabés, antigua, no está mal. Si es para producir nacional, perfecto. Pero si vos, como tenés que hacer una inversión, la haces en una tecnología de punta, pero luego dominás localmente, este paso es inexorable, dominás localmente esa tecnología y luego vas creciendo modularmente en esa tecnología con los trabajadores argentinos en Argentina, con los recursos argentinos. Entonces empezás teniendo por ahí que invertir, hacer grandes inversiones al inicio, pero al final salís ganando, porque manejas todos tus costos. ¿No es cierto, compatriota? Totalmente que no, no. Por eso nosotros decimos que no es un gasto, es una inversión. Seguro. Imagínate los miles de millones de dólares que se pierden por no estar, por no tener presencia en el mar para cuidar nuestros recursos, que hoy lo están saqueando las potencias extranjeras. Exacto. Con respecto a lo que dijiste vos de la Marina Mercante, el astillero Río Santiago históricamente construyó para la Marina Mercante. Y cuando nosotros teníamos una flota mercante propia que estaba, que existía ELMA, que era la empresa de línea marítima argentina, teníamos buques de bandera nacional que transportaban nuestros productos que entraban y salían al país. Con buques argentinos, hechos por argentinos. Y hoy, como casualmente Menem, una de las pocas empresas que no pudo privatizar por la lucha de los trabajadores fue el astillero. Pero de todas las que privatizó, una de las pocas que ni siquiera se tomó el trabajo de privatizar fue ELMA. ELMA directamente la destruyó y vendió todos sus buques como chatarra. Y nosotros llegamos a tener la quinta flota más poderosa del mundo. Cuando estaba ELMA teníamos alrededor de 200 buques. Y hoy, como no tenemos marina mercante propia, no hay buques de bandera nacional que puedan exportar e importar nuestros productos, el país se pierde 7.000 millones de dólares anuales porque eso se paga en flete y cada producto puesto en la góndola, parte de ese costo es el flete marítimo. Como vos bien dijiste en la introducción, el 85% de lo que se importa y exporta entra y sale por agua, y lo estamos pagando el flete, o sea que no es un gasto. Bueno, estamos en una inversión que a futuro va a dejar mucha ganancia. Que eso quede bien en claro, estamos llegando al final de nuestro programa. Desde ya te agradezco, Diego, y seguimos en contacto. En un minutito te voy a mandar unos mensajes por el WhatsApp. Bueno, recuerden siempre que ustedes son los soberanos. En este punto que hablábamos sobre política naval, queremos dejar en claro que el enemigo, es decir, Gran Bretaña, hizo su poder cuando Cromwell, que era un dictador pero nacionalista inglés, decidió lo que llamaba el Acta de Navegación, es decir, que todo lo que llegaba a Inglaterra o salía tenía que ser en buques ingleses. Y después también lo hicieron en el siglo XVIII, cuando ganaron la Guerra de Sucesión Española, ganaron el dominio de los mares. Y cuando se independizó de Estados Unidos, lo primero que le dijo, no, las construcciones navales las hacemos nosotros, y sacando una patada a los ingleses. Así que el tema es muy importante. Recuerden, compatriotas, ustedes son las soberanas y los soberanos, así que a expresarse como tales.